Muy buenos días, tengan todos y todas los presentes el día de hoy. Muchas gracias por acercarse y difundir las actividades que llevamos adelante. Tenemos el honor y el orgullo de presentar la 36ª fiesta del Teatro Independiente Regional. Este año en la ciudad de Salto es un festival, una fiesta del Teatro Independiente que va recorriendo distintas ciudades. Y este año, después de más de 30 años prácticamente que no se realizaba en nuestra ciudad, vamos a contar con un fin de semana pleno de actividad teatral entre el jueves, este jueves próximo, y el domingo. Sí, del 31 al 3 de abril vamos a tener 14 obras de teatro en nuestra ciudad, entre la sala del Teatro Roma y la sala de la Sociedad Francesa. Gracias al esfuerzo en conjunto entre el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Salto y el Consejo Municipal de Teatro Independiente, vamos a poder disfrutar esto con entrada libre y gratuita, esta cantidad de espectáculos con 5 obras de nuestra ciudad en escena. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, como decía César, va a haber 14 obras desde el día jueves hasta el día domingo. Hay tanto teatro para adultos como teatro para las infancias. Y bueno, es muy importante que para que el hecho teatral realmente ocurra, que se acerquen, que los espectadores que vengan a ver. La entrada es gratuita, se van a poder conseguir las entradas una hora antes en cada una de las salas. Así que bueno, invitamos a que se acerquen, que aprovechen a ver teatro, porque bueno, realmente va a ser una fiesta. ¿El jueves arranca y es a partir de qué horario? El jueves arranca a las 17 horas en el Teatro Roma. La presentación del festival, vamos a contar con la presencia de autoridades provinciales de cultura y por supuesto locales y referentes del teatro a nivel nacional. Vamos a contar con la presencia de Nora Lía Sormani brindando una charla de dramaturgia para las infancias. Es una gran dramaturga de gran trayectoria. Seguido a eso, la presencia de Jorge Dubati, es en este momento uno de los directores del Teatro Nacional Cervantes, va a estar acompañando el festival y presentando un taller que tiene que ver con Escuela de Espectadores. Es abierto a todas las personas que quieran asistir. Vamos a ver una obra de teatro y de la mano de Jorge Dubati vamos a aprender a ir viendo cuáles son los detalles a los que se les presta atención a la hora de, como espectadores, ir a ver un espectáculo. Sí, es específicamente un taller de formación de espectadores. Así que está bueno poder acercarse para poder tener otra mirada, otra concepción y bueno, cómo ver teatro. Y la primera obra en competencia, que es a las 22 horas en la Sociedad Francesa, es Justo lo mejor de mi vida, una obra de Salto, que va a estar en la Sala Igualdad de la Sociedad Francesa, porque esto es un festival competitivo. ¿Sí? De estas 14 obras sale la que nos va a representar en el Festival Provincial de Teatro, que es en el mes de mayo. Vale mencionar que 5 espectáculos de Salto, si no lo dije ya, han sido seleccionados para participar de este evento, así que estamos más que contentos y orgullosos de llegar a esta instancia. El resto de la grilla y el cronograma de actividades los van a encontrar en las redes sociales. Es extenso, es muy largo, los vamos a aburrir si se los detallamos en este momento. En Instagram y Facebook de tanto de la Municipalidad de Salto como Cultura Salto van a poder encontrar el detalle de cada una de las actividades.